Hola amigos de P1 nuevamente desde Estados Unidos con un programa muy especial. Estamos en el callejero de Detroit, aquí en la calle de boxes. Hace minutos nada más acaba de terminar una nueva fecha de la serie IMSA y su categoría mayor, la DPI, es donde el equipo Juncos Racing ha comenzado la aventura en esta temporada con aquellas 24 horas de Daytona donde el argentino Agustín Canapino tuvo una muy buena participación. Bueno, vamos a tratar de explicar en P1 cómo es esta categoría, que tal vez sea uno de los caminos que deba tomar el WEC para ganar más autos y tener menores presupuestos. Hay 4 marcas de chasis, varias marcas también de motores y una categoría que ha empezado a subir en cantidad de autos en cada competencia. Nos metemos en la DPI de IMSA, estos Sport Prototipos de Estados Unidos que tanto gustan, en P1. Fácil porque el reglamento es muy distinto, la logística de la carrera es otro, como si fuera otro deporte, como comparar motocross con MotoGP, es diferente, son motos pero es diferente. En este caso pasa un poquito lo mismo, nosotros creamos nuestro propio reglamento manual del equipo, que son 25 páginas, y que si pasa tal cosa hay que hacer esto, si pasa esta otra hay que hacer otra cosa, si el auto se choca y va a la pared. Es toda cuestión reglamentaria. Si hay bandera roja, tenés que parar de trabajar aunque estés en los garajes, tenés un oficial de pista permanente. Entonces, cuando ponés toda la cantidad de ingredientes que tiene esto, ¿con qué personas lo vas a manejar? ¿Quién va a hacer qué en el momento de tal cosa? Tenés los pilotos que están en el motorhome descansando, pero el próximo que va a entrar, tienen que comer, tienen que bañarse, tienen que reportajes. ¿Qué pasa si se lastima el que gasolina? ¿Qué pasa si entonces teníamos los relevos? Pero mucha gente. Tenemos el Race Director, director del auto general, que es Tom Brown, que es una persona que lo usé el año pasado en IndyCar, tiene mucha experiencia. Mike Reggio, también con muchísima experiencia, de hecho estuvo con Alonso, con Andretti en las 500 millas, él como asistente de Tom Brown. Logan Sprung, que era el data, ingeniero de data, asistente de Mike, eso en la parte frontal. Arriba de la estructura de los pits está Tony Calderón, que es mexicano, él hace la estrategia. O sea que él controla el auto una vez que el auto sale de los pits. Y él controla, en conjunto con Don Brown, qué es lo que va a hacer la estrategia. Por ejemplo, si decidimos hacer 3 stin o 4 stin, usar doble stin con la goma, entonces tienen que estar sincronizados porque depende de lo que Tony quiera hacer y depende de cómo se va dando la carrera. Tom decide hacer los cambios en presiones de goma, en qué set vamos a poner, ese tipo de cosas. Y el de la gasolina calcula si vamos a poner tanque, si hacemos, por ejemplo, tanque llenos y no gomas, las gomas las dejamos. O dependiendo de la situación, a veces haces una llenada de gasolina corta. Depende de lo que nos quede en el tanque. Entonces, tiene que haber mucha sincronización, muy importante el tema de comunicación y las radios, cómo van a funcionar. Al lado de Tony Calderón estoy yo, como dueño de equipo, simplemente observando y soy el reemplazante de Tony. Cuando Tony va al baño, cuando si a Tony le pasa algo, yo estoy permanentemente en sintonía con él, compartiendo la estrategia, o sea que sé exactamente lo que está haciendo y por qué lo está haciendo, cosa que si pasa algo con él, yo tomo posición y no cambia nada. Y al lado mío está la posición del piloto, que va a ser el próximo piloto a entrar. Entonces, el piloto que se baja va directamente, hace un corto debrief con el ingeniero y con el de estrategia, y de ahí se va, lo tiene la chica Abby, que es la de Relaciones Públicas, lo agarra en el golf car, se lo lleva a la casa rodante, ya tiene preparada la comida que él ya había elegido, tiene todo preparado. Y el piloto que va a ser el próximo se va arriba del stand conmigo. O sea, uno entra al auto, el que va a ser después está conmigo arriba, porque puede ser que entre antes, porque es bueno que esté prácticamente una hora antes que entre, ya él tiene que estar arriba con nosotros para entender el balance del auto, si el piloto tiene idea de trompa y van trabajando las barras, si hay un cambio que hacer, entonces cuando le toque entrar, ella tiene un panorama de qué está pasando y por qué se hizo lo que se hizo. En la parte inferior, atrás de los ingenieros que están en el término medio, digamos, de nivel, tenemos a Kevin Eichler, se llama, alemán, que es ingeniero mío desde hace 6 años. Él tiene como tarea monitorear determinados sistemas del auto, por ejemplo, que todos los sensores de altura estén funcionando, que los sensores de temperatura de frenos estén funcionando, que no tengamos un freno que se esté pegando, que las presiones de neumáticos sean las que tienen que ser, que todo esté funcionando como debe funcionar. En el momento que hay un problema,
él acusa el problema con el ingeniero principal o el asistente del ingeniero. Al lado de él está el ingeniero de motores y al lado del de motores está el de Dalara. Todos con telemetría, todos comunicados en radio. Entonces tenemos un canal que es solo de ingenieros, un canal que es solo de estrategia, un canal que es solo del ingeniero del auto, un canal que son los spotters, o todos juntos. O sea, vos tenés un aparatito que vos seleccionás en qué grupo querés estar y hablás como hablamos nosotros permanentemente. O sea, no tenés que tocar ningún botón ni nada, es micrófono abierto. Entonces te escuchás perfecto. Después sí tenés los mecánicos, que ellos también entran a donde quieren entrar y puntualmente yo puedo hablar con una persona en particular si quisiera y los demás no te escuchan. Tenés la electrónica del auto por dos. Porque, por ejemplo, no tenés un sensor de rueda, tenés dos. Tenés doble cableado para que si se quema uno seguís con el otro. Y tenés la de la fiscalización, que es una data igual que la nuestra que está siendo transmitida hacia la categoría encriptada. O sea que nosotros no podemos interrumpirla, ni modificarla, ni alterarla, porque podrías hacer trampa. Donde ellos están viendo y eso lo usan para el BOP. Ellos determinan después si el piloto está o no levantando a propósito, si estás guardándote algo, porque en algún momento es muy difícil hacerlo, que se trata un poco de eso, porque la categoría busca un equilibrio en base a restrictor en la parte de la toma de aire de los motores y peso. De esa forma ellos compensan un auto con respecto al otro para que sea lo más parejo posible. CDNauto.com. Repuestos originales y alternativos para vehículos importados. Desde hace 12 años, directo desde Estados Unidos a Argentina y ahora también a Chile. CDNauto.com. Trabajamos en equipo para hacer autos cada vez mejores. Toyota Gazoo Racing Argentina. Pushing the limits for better. La categoría DPI, que es la Daytona Prototype International, por reglamento están todas las fábricas corriendo acá, Mazda, Nissan, Acura, Cadillac, y por reglamento la categoría IMSA otorgó a cuatro fábricas, fabricantes de autos, la posibilidad de negociar con otras terminales como Mazda, Nissan o cualquier otra. Las cuatro marcas son Dalara, Multimatic, Oreca y Ligier. Y es un LMP2, el auto es un LMP2, pero por reglamento te dejan poner un motor GT3 y la trompa, en este caso es el Cadillac. Por ejemplo, si viniera otro fabricante, vamos a decir, no sé, BMW, y elige Dalara, la trompa va a ser diferente, va a representar un BMW y el motor va a tener que ser un BMW de GT3.
Básicamente ese es el concepto que puso la IMSA para crear esta categoría Daytona Prototype International, que realmente está funcionando muy bien acá en Estados Unidos y creo que viene en un auge y va a seguir creciendo año a año. Bueno, el motor de este auto es un V8, lo fabrica la gente de NASCAR en Carolina del Norte, la misma gente es un Block Chevrolet, la gente de SR, y otorga una potencia, suponemos que relativamente entre 650 y 680 caballos. Eso depende más o menos del BOP que le ponga la categoría IMSA. La potencia está regulada por los restrictores que tiene el motor, por donde toma el aire que saca. Hay distintos diámetros y uno de esa manera controla la potencia del motor. Si no tuviera restrictores, es un motor que puede entregar 680 caballos de máxima. Más de eso no tiene. Pero bueno, es una potencia bastante importante porque tampoco es una goma muy ancha la que usa este tipo de prototipo, así que bastante rápido el auto en general. Para este año la IMSA cambió para gomas Michelin, no se usa más la Continental. Y bueno, en este caso siempre tenemos rueda de lluvia para transportar el auto hacia la pista y después se le ponen las gomas lisas. Es una goma que es un compuesto nuevo que hicieron este año, muy blanda la goma, realmente es buenísima en el agua, por ejemplo. Y con respecto a la Continental, por lo que tenemos entendido, es unos 2 segundos más rápido. La Michelin es una goma que tiene una carcasa diferente, reacciona mucho mejor, levanta temperatura más rápido y es una goma de un compuesto un poquito más blando, pero que sigue manteniendo una consistencia muy importante, así que es una goma realmente de alta performance. La aerodinámica de la trompa con respecto a un auto de fórmula es bastante limitada. Tenemos estas aletas que se pueden acortar, hay unas un poco más cortas, se puede sacar, se puede eliminar, y este Garney acá arriba. Este Garney, ahora estamos con el Garney más alto porque necesitamos mucho downforce en este tipo de pistas, pero esto lo podés disminuir o sacar completamente. Y básicamente eso es todo lo que uno tiene para trabajar la aerodinámica en la parte delantera del auto, además de la altura, que es muy importante en este tipo de autos. Para la parte trasera contamos con un alerón que tiene una regulación normal como cualquier otro auto de fórmula y un wicker acá atrás, que en este caso tenemos uno bastante bajo. Esto también se puede sacar, se puede poner más grande, y acá tenemos un wicker también en la parte superior del cubremotor. En este caso también tenemos uno bastante amplio. Esto podés disminuirlo y ayuda a que el difusor, que es toda esta parte de abajo, sea más o menos efectivo, depende de la necesidad que uno tenga en pista. Este trabajo aerodinámico es todo, no se puede ajustar, es simplemente para utilizar el flujo de aire y la turbulencia que genera la rueda trasera y optimizar la salida de ese flujo, lo mismo que en la parte superior. Como podemos ver, tienen unos cuadrados arriba de las cuatro ruedas. También es algo por reglamento, para todos igual, y es una manera de descargar el flujo de las ruedas y no genera el problema que hay a veces prototipos que levantan vuelo, por ejemplo, que se ha visto en Le Mans con muchas ocasiones, que el auto, depende de la situación de la pista, se puede generar mucho aire abajo del auto y queda como un papel flotando en el aire y ahí el auto pasa. Con esos agujeros disminuye mucho esa posibilidad. El espejo retrovisor de estos autos, tenemos una cámara que está enfocando, ya que no tiene manera de tener un espejo interno, y como podemos ver, luce como si fuera un espejo en cualquier auto normal, pero es un screen, un televisorcito rectangular que está enfocando lo que la cámara apunta para atrás. Acá adentro es el cockpit del auto, podemos encontrar bastantes instrumentos, bastantes controles que el piloto puede manejar tanto en el volante como en el tablero del auto, lo que es las luces del auto, limpia parabrisas, distintas funciones, las cuatro posiciones de la radio para distintos pilotos, volumen de radio, el botón del agua, y después en el volante, como si fuera un indicar también, tenemos la velocidad de los pits, el neutro, distintos mappings, el control de tracción, que tenés el gain y el split, que se llama, que es lo que la rueda va a patinar y cómo va a aplicar la potencia, y distintos mapas de motor que el piloto va a ir cambiando a medida que el ingeniero le va diciendo desde los pits, ya que el ingeniero con la telemetría puede ver lo que necesitamos en cuanto a combustible, salvar de combustible. Hay varias opciones para que el piloto pueda ir manejando la carrera. Otra cosa importante es que este tipo de autos también tienen aire acondicionado, que se puede usar o no, y el piloto puede utilizar el aire acondicionado. Tiene un peso extra, pero en este caso, por ejemplo, está conectado porque no tenemos problema de peso en el auto. Así que en carreras de larga duración, como las 12 horas de Sebring o 24 horas de Daytona, muy importante esa parte para que el piloto esté siempre bien concentrado. Acá podemos ver dos conectores rápidos, es para en carreras de larga duración. A veces hay que agregar aceite de motor, más o menos cada 4 horas, 4 horas y media, hay que agregarle aceite. Entonces, algunas de las paradas en los pits también se pone un cargador para ir llenando el aceite que el motor va consumiendo durante carreras de larga duración.
Acá tenemos unas tapas que se pueden abrir y rápidamente hay unos filtros, todos los canales de aire. El mecánico puede limpiar toda la mugre que va quedando acá durante los pit stop también para que no vaya a entrar a los radiadores. Para los cambios de piloto en este tipo de autos también tenemos un asistente del equipo que es el que va a ayudar al piloto a salir mientras el auto está entrando a los pits. Es muy importante que el piloto se empiece a soltar los cinturones, tanto los superiores como los de internos. Y en los internos tenemos un sistema de elástico, como se puede ver. El de abajo y los dos laterales tienen un sistema de elástico. Cuando el piloto se desengancha, los cinturones se abren. Y es muy importante, este es el inserto. Entonces cada piloto cuando sale, agarra esta manija y sale con su propio inserto. El asistente pone el inserto del otro piloto y el otro piloto va a entrar. El volante lo vamos a dejar siempre puesto, al contrario de un Fórmula que el piloto no puede salir si no saca el volante. El volante se puede sacar, pero como es una pérdida de tiempo, las butacas están hechas con un espacio suficiente para que el piloto salga sin tener que sacar el volante. La técnica es difícil, generalmente los pilotos apoyan el pie derecho en el freno y con la pierna extendida levantan la cola y la sientan acá y saquen después las piernas. Hay pilotos que primero ponen una pierna y después otra, y hay pilotos como Kyle Kaiser que se mete directamente con las dos piernas muy rápidamente adentro del habitáculo. Los pilotos se abrochan el lado derecho de cinturones y el asistente del piloto el lado izquierdo y conectan la radio. Lo primero que hay que hacer es conectar la radio para ya tener comunicación. Una vez que están los cinturones enganchados, se cierra la puerta y el piloto mismo es el encargado de ir tirando los cinturones y ajustándose en la medida que el auto va saliendo de los pits. Como habrán visto en las paradas de los pits y en los cambios de goma, el auto se levanta automáticamente. Tiene 4 criques neumáticos abajo, 2 adelante y 2 atrás. Se enchufa un pico de nitrógeno acá, el auto automáticamente se levanta y después hay que tirar de esta soguita para bajar el auto y suelta directamente el auto y el piloto está listo para empezar a salir de los pits. Justamente esta fue una temporada especial para la International Motorsport Association, ya que cumplió 50 años en este campeonato que se llevó el equipo Penske con Juan Pablo Montoya y Cameron. Es un calendario que tiene un comienzo muy muy fuerte con la principal competencia que tiene en la temporada, que son las 24 horas de Daytona, una competencia realmente histórica en el automovilismo mundial, no solo en Estados Unidos. Un circuito que ha tenido carreras de larga duración desde 1959 con ediciones de 1000 kilómetros, pero la primera edición de las 24 horas de Daytona datan de 1966, en aquella competencia que ganó Ken Miles y Lloyd Ruby arriba de un Ford MK2. Es una competencia donde llegan pilotos de mucho renombre, invitados, como es el caso de Fernando Alonso, que este año se llevó la victoria con el Cadillac, que también viene invitado Rubens Barrichello, o nuestro Agustín Canapino, que compitió con el Juncos Racing. Luego el calendario continúa con las 12 horas de Sebring. Ahí nomás, la segunda competencia es la segunda más larga luego de Daytona en Sebring, un circuito realmente complicado, con no tanta luminosidad artificial como tiene Daytona, un circuito que mantiene ciertos vestigios antiguos y muy exigente para los pilotos. Luego hay otra carrera de 6 horas, la de Watkins Glen, que es una carrera realmente especial en un circuito que ha visitado la Fórmula 1 en la década del 60, en la década del 70.
La última es muy especial, por supuesto, porque es la Petit Le Mans en Road Atlanta, que tiene 10 horas. Y luego hay 6 competencias que completan el calendario más cortas. Por ejemplo, las de Long Beach y Detroit, que se pueden correr solamente con 2 pilotos, que tienen 1 hora 40. Y la de Mid-Ohio, Mossport, Road America y Laguna Seca, que ya podés contar con 3 pilotos también, que tienen 2 horas 40. Lógicamente, las exigencias más largas, tenés que tener 4 pilotos para soportar la exigencia. Y como todas las categorías de larga duración, sin dudas el mayor desafío para la división más veloz, en este caso la DPI, es moverse entre las otras categorías, en este caso 3 divisiones mucho más lentas, especialmente en velocidad de curva, lo cual es una exigencia plus que tiene que tener el piloto para aprender a andar en pelotón y superar autos más lentos. Uno de los equipos sensación de la categoría es el equipo Mazda Joest, que tiene su base en Alemania, un equipo con muchísima historia en carreras de larga duración. Aquí con la marca Mazda ha desarrollado un auto que le ha costado conseguir confiabilidad, porque es el único motor de 4 cilindros, 2 litros, que si bien llega a los 600 caballos, tienen que trabajar en 8.500 revoluciones por minuto para llegar a la potencia exigida, pero los autos, que realmente son preciosos, con ese color bordó que los caracteriza, en esta temporada 2019 pudieron realmente ser competitivos y llevarse 3 victorias seguidas en Watkins Glen, en Mossport en Canadá y en Road America. La marca que más vehículos tiene son los que llevan los motores Cadillac, los DPI, desarrollados por Dallara, que utiliza el equipo Juncos Racing. Ahí está el Wayne Taylor Racing, el Action Express. Son estos chasis Dallara equipados por este motor desarrollado por General Motors, por Chevrolet, que tiene 5.5 litros. Es un motor aspirado, pero de 8 cilindros en V. Y como bien destacaba Ricardo Juncos, para hablar de la cantidad de marcas que tiene y la variedad de chasis y motores que tiene la categoría, bueno, el Core Autosport, este equipo, tomó un chasis Ligier en esta temporada y con motor Nissan, que viene del motor Nissan GT-R3, del mismo de GT3, un motor turbo doble de 3.8 litros, compitió también en esta temporada, sin grandes resultados, pero con bastante mejor confiabilidad que algunos otros autos. Otra de las escuadras fuertes de la categoría IMSA es el Acura Team, que es la formación de Honda, de la marca nipona, en la categoría bajo la estructura de Roger Penske. Y ahí uno se da cuenta de la magnitud que tiene Penske en el automovilismo estadounidense, ¿no? Porque si bien fue campeón en esta categoría este año con Dan Cameron y Juan Pablo Montoya, también compite en NASCAR, pero con la marca Ford, y compite en IndyCar con Chevrolet. Y bueno, y en IMSA es Honda. Un auto que realmente buscó mucho, muchos años, hace muchos años que busca el campeonato, y este año se logró. Es un motor biturbo, pero V6, con 3.500 centímetros cúbicos, derivado de la NSX GT3. Ha terminado la primera temporada de Ricardo Juncos en IMSA DPI, este campeonato que es la máxima expresión de los sport prototipos o de los sports cars, como se le dice en Estados Unidos, a las carreras de endurance. Realmente ha sido difícil el año, pero ustedes han visto a lo largo de este programa que produjo Mauro Feito en Detroit, que comenzamos a producir en Sebring cuando fuimos a comienzos de año, la complejidad que tiene, no solamente el auto en lo técnico, lo acaba de explicar Ricardo, sino también la complejidad en cuanto a la organización del equipo, la cantidad de gentes y funciones que tiene cada uno, y también a la complejidad del calendario, porque una carrera de 24 horas, una de 12, una de 10, una de 6 y el resto del campeonato de 2 horas 40 o 1 hora 40. Realmente es una exigencia grande. Tiene a favor esto de poder juntar presupuestos de varios pilotos, entonces existe esa chance de hacer económicamente más posible. De todos modos, a Ricardo le costó mucho este primer año, que empezó con aquella aventura de llevar un argentino como fue Agustín Canapino a las 24 horas de Daytona. El intento es válido, probablemente intente repetirlo, Ricardo, para la edición de 2020 de las 24 horas de Daytona, pero mientras tanto lo que quisimos fue mostrarles por dentro una categoría fascinante. ¿Acaso sea la opción? Lo decía Mauro en algún momento, al WEC, porque el WEC tiene un reglamento con costos mucho más elevados y una disparidad técnica mayor. ¿Por qué? Porque las fábricas invierten fortunas, como lo hizo Toyota, y ha sacado una diferencia que solamente podía estar al alcance de Audi o Porsche, que son las dos más fábricas que se retiraron un par de años atrás. Si no, es difícil llegar a semejante presupuesto y desarrollo para autos
de Sport Prototipo, que esta es otra concepción que deberíamos quizás revisar. El mundo cambió. Antes las carreras de fórmula eran lo máximo y ahora siguen siendo como máxima expresión, el pináculo técnico del automovilismo a nivel mundial, pero las carreras de turismo empiezan a ser un poco más importantes porque la gente empieza a tratar de emparentar su auto o la tecnología que tiene al alcance con la de las carreras de autos. Y eso me parece que va a terminar transformando el automovilismo a nivel global, no solamente a nivel de campeonatos del mundo, sino también incluso a nivel de campeonatos regionales o nacionales. Pero bueno, son temas que seguiremos desarrollando. Queríamos mostrarle un poco más en profundidad al mundo de IMSA y realmente es fascinante. Las carreras de endurance, las carreras que corren una parte en la noche y que ponen al límite al piloto, al auto, al equipo, siempre generan un poco más de atractivo. La semana que viene volvemos a hablar de turismo carretera. Mauro Feito estará en Toay produciendo un informe que seguramente les va a interesar mucho y que tiene un ojo puesto siempre encima en el Campeonato Argentino del Turismo Carretera. Se los prometemos para la semana que viene. Nos vemos entonces.